Liturgia para hoy viernes 31 de mayo. Visitación de la Santísima Virgen María. María va deprisa donde su prima Isabel para servirle, luego de la encarnación del Hijo de Dios en su seno. Isabel, alegre, siente los grandes misterios obrados en María, ser madre de Dios, su fe en la palabra, su entrega en el servicio y la santificación del precursor Juan, que salta de alegría en su seno, con sentimiento de humildad y gratitud ante la grandeza y bondad de Dios. María, en su Magnificat, canta y alaba jubilosa al Dios amado. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Antífona. Vengan a escuchar todos los que temen a Dios. Les contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba en su seno a su Hijo que visitara a su prima Santa Isabel. Concédenos docilidad a las inspiraciones de tu Espíritu, para que con María podamos proclamar siempre tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 18. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu oprobio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado de Isaías 12. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y,
levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración universal. Invoquemos a Dios que hizo obras grandes en María, la Madre de Jesús, y pidámosle que por su intercesión escuche las oraciones que en nombre de todos los hombres queremos presentarle. Digamos con fe: todos, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia lleve con alegría a Cristo el Salvador a todo el mundo y muchos se conviertan a Él, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia dé testimonio con su vida y predicación de que Jesús está en medio de su pueblo y de que nos ama, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que el espíritu de servicio, el amor desinteresado, la solidaridad y la fraternidad sean una realidad de nuestra sociedad, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que los cristianos vivamos como María, en continua disponibilidad a la voluntad de Dios y a las necesidades de nuestros hermanos, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que como María proclamemos las grandezas que obra el Señor en nuestra historia y seamos signo de su misericordia, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Infunde, Padre, tu Espíritu en nuestros corazones, para que como María sepamos hacer tu voluntad y cantar tus maravillas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que este nuestro sacrificio de salvación, Señor, sea grato a tu majestad, así como te fue aceptable la caridad de la Santísima Madre de tu Unigénito. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Oración después de la comunión. Que tu Iglesia proclame, Señor, tu grandeza por las maravillas que has hecho en tus fieles, y que perciba con alegría, siempre viviente, en este sacramento a quien Juan, exultante, presintió cuando aún estaba oculto. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lección Divina. Oremos. Padre, tu Espíritu Santo ilumina el sendero de cuantos se ponen en camino para llevar la presencia de Jesucristo a los más necesitados de su salvación, de su bendición y de su paz, que augura todo bien para sus vidas. Que no abandonemos el camino que conduce hacia los más vulnerables. Amén. Lectura. Lucas narra el encuentro entre las dos madres cuyos anuncios de su misteriosa maternidad ya fueron dados. La conversación entre ellas se inicia por el saludo de María, deseando la paz a Isabel. Isabel no llama a María por su nombre, sino por la relación que ella tiene con Dios y en relación con el niño que lleva en su seno. María es la bendita entre las mujeres, y es bendito el fruto de su vientre. Es la madre del Señor y el medio por el cual Él visita la casa de Isabel. Su saludo provocó el salto
lleno de gozo del niño de Isabel. María es la bienaventurada, la creyente, en la que se cumple lo anunciado por el Señor. Isabel queda alegre y misteriosamente confundida ante la visita del Señor por mediación de María, que será el Señor no solo de su casa, sino de toda la casa de Israel. La nueva situación de Isabel a partir de la visita de María y de su Señor sorprende. Su antiguo dolor por causa del desprecio de la gente ante la imposibilidad de ser madre, que ha sabido llevar con dominio de sí y señorío, oculta durante 5 meses, se convierte en experiencia pública en una entrañable intensidad de comunicación que expresa: estoy encinta, soy amada de Dios, no solo con el don de la maternidad, sino con su visita que pone en contacto a ambos niños ya desde el seno materno. La felicidad que brota de cada palabra de la cena y del labio de Isabel es como un canto de liberación del destierro, es expansión, es despliegue de lo mejor de sí misma debido a la actuación poderosa de Dios en ella, en su casa y en la casa de Israel. El dolor superado brota hasta las zonas más profundas, nace de sus entrañas, ilumina su conciencia sobre el actuar de Dios y adquiere expresión cuando la alegría llega al extremo. ¿Quién soy yo? El Señor me visita. Dios está de parte de su pueblo como Salvador. Para meditar. Para nosotros, como para Isabel, la presencia inesperada de la persona de María y en ella la presencia de la persona del Señor Jesús en la vida y en el propio mundo de relaciones comprende una trascendencia propia y divina que es superior a la de la significación recibida del mundo que nos rodea. Compartir alegría. La persona de María, portadora de salvación, se nos hace presente no solo a partir de un contexto determinado, sino por lo que su mediación significa por sí misma en cuanto revelación de Dios en la historia personal y comunitaria, pues ese significa un giro salvífico para todo el entorno. Esta presencia de Dios nos revela admirablemente su constante venir hacia nosotros, su continua visitación, su incansable presentarse ante nuestros ojos para ser reconocido como Señor y para enaltecer la vida de quienes lo acogemos como nuestro Señor. La visita y presencia de María en casa de Isabel es también la presencia de un rostro, del rostro de Dios que visita a su pueblo, como lo mostrará Lucas en diferentes escenas de su Evangelio. Dios, para mostrar su entrada siempre novedosa en el mundo y en la historia, realiza una constante epifanía de su rostro en forma de visitación que nos colma de gozo, nos hace saltar de alegría y bendición. Reflexionemos. ¿Cómo mostrar con alegría que Dios sigue visitando a su pueblo porque ha suscitado en medio de él al Mesías, al Señor, que otorga su paz y con ella todos los bienes de la salvación? ¿Quiénes han de ser los destinatarios prioritarios de la visita del Señor en su pueblo hoy? Oremos. Padre, danos tu Espíritu Santo para reconocer que nos sigues visitando en cada acto fraterno en el que se haga presente la Madre del Señor y no cansarnos de recibir a tu Hijo Jesucristo en el rostro de los hermanos que salen a nuestro encuentro con el don de la paz y de la fraternidad. Amén.